Anthony Elizondo es un joven vecino del territorio indígena de Salitre en Buenos Aires de Punta Arenas y está estudiando inglés en la Universidad Nacional Campus Pérez Celedón. Él es uno de los 100 jóvenes de esos territorios quienes tienen la oportunidad de sacar un título por medio de un programa que los incluye como un grupo de interés institucional. Estudian tanto en el campus generaleño como también el Coto. Una experiencia bastante nueva, de hecho, porque uno que está estudiando enseñanza en inglés cree que con la preparación sabe cómo enseñar, pero con este proyecto uno se da cuenta que todavía hace falta mucho por aprender, pero es un excelente. Me llama la atención inglés, ¿por qué? Porque me gustan los idiomas, por eso es que estoy metido en el proyecto y me gusta. ¿Con qué sueña? Con ser profesor algún día. Venir a estudiar, que se le haya abierto esta gran oportunidad viniendo de tantos kilómetros allá, me imagino que es bonito, reconfortable. Claro que sí. Es un poco difícil también porque uno pues deja a la gente allá y la familia y más que todo ese tipo de cosas, la cultura. Pero ya aquí aprende uno también muchas cosas también. Como parte de este proceso nos realizan el examen de admisión. En los últimos años nosotros hemos desarrollado una acción positiva en los territorios donde ingresan a la universidad estudiantes sin hacer el examen de admisión. Esto lo llamamos grupo de interés. En los últimos años, a la sede regional Brunca han ingresado 100 jóvenes de territorios indígenas. Esto es una iniciativa que empezamos hace 5 años ya. Entonces, la cifra que manejo de registro es 100 jóvenes matriculados en esta modalidad. Grupo de interés institucional. ¿Cuáles son los requisitos para que esos jóvenes formen parte? El requisito número uno es que tenga autoidentificación indígena y esto lo facilitan las ADIS o el Consejo de Mayores de cada territorio. ¿Y cuánto le corresponde a cada territorio? ¿Cuántos estudiantes? Bueno, nosotros estamos ofertando 24 cupos para los diferentes territorios y esto va a depender mucho de la demanda o las postulaciones que tengamos. Si tratamos de balancear que sean de diferentes territorios, que sean hombres, tanto hombres como mujeres, sin embargo no tenemos como una cuota para cada territorio, ellos se postulan todos los que quieran ingresar a las carreras de la sede. Esos estudiantes pueden elegir la carrera de su preferencia. Anteriormente la universidad desarrolló una acción importante en los territorios donde se ofertaba primero y segundo ciclo en los territorios, entonces, pero vimos la necesidad de abrir toda la oferta que tenemos, al menos en la sede, todas las carreras, en Campus Coto y en Campus Pérez Celedón, ellos pueden ingresar a las carreras que estemos ofertando. Por año, bajo este programa, ingresan 24 estudiantes de territorio indígenas de la zona sur.